Portugal logra de los inversores privados un aplazamiento de una porción de su deuda. El gobierno portugués consiguió que más de una tercera parte de sus acreedores aceptaran alargar de finales de 2013 a finales de 2015 el pago de 3.760 millones de euros. En septiembre de 2013 el país debe volver a financiarse en el mercado para bonos a medio y largo plazo. Con esta operación el pago se reducirá a 6.000 millones. Digamos que los investidores, al aceptar hacer esta troca, el hecho de que más de una tercera parte de los inversores hayan aceptado este intercambio muestra que están dispuestos a asumir el riesgo de soportar la deuda portuguesa 2 años más. Se felicita este agente de un banco luso. Es algo positivo para el retorno a los mercados. Para la próxima vida al mercado de Portugal. Por el momento, lo único que puede hacer el Tesoro portugués es acudir al mercado para letras de un máximo de 6 meses. Sus bonos a 10 años en el mercado secundario están aún por encima del 9%. El país ha escogido una prórroga de su deuda similar a la de Irlanda, también bajo tutela de la Troika.